Anunciarles el lanzamiento del sistema de turnos web desarrollado por el Ministerio de por la Secretaría de Modernización, pero es un trabajo conjunto y en equipo de todo el gobierno, a partir del cual todas las reparticiones públicas que hacen atención al público se va a poder tramitar un turno web. El turno, como siempre decimos, va a estar subido, se llama Turnos Web, así es una aplicación que está dentro del portal de gobierno, y una vez que acceden, les pide a los ciudadanos que carguen algunos datos identificatorios, el nombre, el DNI y datos de contacto, y luego te da la opción a que pidas un turno presencial o un turno web. Si accedes al turno online, vendría a ser, después tenés que completar un formulario y te lo mandan por mail con la dirección directamente, el link del Meet. Vamos a trabajar con Google Meet, entonces tienen que tener descargado el Meet para poder hacer una reunión virtual por Google Meet, valga la redundancia, con cualquiera de las áreas involucradas. Esto lo venimos trabajando hace un tiempo y capacitando en las distintas áreas de gobierno. Acá me acompaña, como les decía, Desarrollo Social, Defensa del Consumidor, Registro Civil, y también hay otras áreas involucradas como el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, como Agricultura y Ganadería. La mayoría de las áreas que atienden en el CAPE ya están subidas a esta modalidad. Recordemos que previamente lo habían lanzado ARCA y CAPRESCA, ya estaban dando turnos online. Bueno, esto es muy bueno, no solamente por la situación actual de evitar el contacto, sino también para facilitarnos la vida a todos, ¿no? Y que el trámite que por ahí era presencial y que nos hacía perder tiempo, hacer una cola y demás, hoy se genere directamente con un horario preestablecido. El sistema te otorga un código QR para que vos vengas acá y lo muestres y puedas acceder a tu turno, o si no, por la videollamada, ¿no? Así que, bueno, creo que esto va a ser muy, muy bueno para todos los que decidan usarlo. Lógicamente todavía no va a ser obligatorio hasta que la gente se acostumbre, así que el que no quiera tramitarlo no va a ser necesario, pero siempre va a ser preferible, ¿no? Porque va a tener prioridad la persona que tenga el turno virtual.